encontramos en la ciudad mágica de Coatepec, en el estado de Veracruz, una ciudad emblemática en términos de la actividad agrícola vinculada al café, pero principalmente también un lugar en que convergen las tradiciones tanto prehispánicas como hispánicas. Esta hermosísima ciudad de 100.000 habitantes es también un lugar donde Dios ha venido a tocar corazones. En esta etapa de nuestro viaje a Veracruz, estamos visitando Coatepec para equipar en el tema de la actitud del líder. Cuatro aspectos fundamentales en el desarrollo de una personalidad íntegra. Con la colaboración del pastor Vicente Castillo de la Iglesia Esmirna, estamos desarrollando un equipamiento que nos llevará a profundizar en nuestros compromisos. En este lugar desarrollaremos una actividad de entrenamiento vinculada a actitud del líder. La congregación y su equipo ha venido dando una transición extraordinaria. La iglesia ha sufrido una revolución en los últimos 10 bajo la mano del pastor Castillo, que se ha movido a un paradigma de iglesia y liderazgo saludable. Les invito a acompañarnos. No solamente aquí en Veracruz o en la República Mexicana, todo país que viaja hay problemas. En mi propio país hay muchos problemas. Hay gente que está preocupada por la criminalidad, la delincuencia, los delitos, la inseguridad, la falta de trabajo. Hay muchas cosas que nos preocupan, pero yo quiero decirle que solamente hay una importante, y es que estoy haciendo yo, paso a paso, granito por granito, para hacer una diferencia. Tal vez no podamos cambiar todas las cosas, pero sí podemos cambiarnos por lo menos nosotros. ¿Ustedes en esa sinagoga? Impactados al oír aquello. Yo amo este pasaje por muchas razones, pero la principal es porque en ese pasaje Jesús nos da esperanza. Sobreabunda en esperanza. Es sobre soñar lo que puede ser, tratar de cambiar vidas. Es sobre el poder de Dios para alcanzarnos en medio de nuestros quebrantos y traer sanidad y restauración, orden y paz. En la plataforma, perder de vista que uno sigue siendo de carne y hueso. Uno necesita gente alrededor de uno que le viva recordando no lo malo que es, sino lo humano que es. ¿De acuerdo? Por cierto, nadie nace cristiano. Ah, sí, ya sé. Ezequiel. Mis ojos vieron tus ojos y el del vientre de tu madre. Sí, pero cuando usted nació, usted no se acordaba de Jesús. Vean cómo la pasó Jeremías tratando de aceptar. Yo, me vas a escoger a mí, Isaías. Yo, con esta boca sucia. Vean, Moisés. No, es que yo me quedo tartamudo con la gente. Entonces, es algo que aprendemos, que Dios necesita recordarnos, ¿verdad? En nuestra niñez. Muy importante. Entonces, en todo caso, la posición nunca asegura influencia. Vicente no es líder porque es el pastor general. Eso no es lo que le da el liderazgo. Lo que le da el liderazgo es influencia. Y la influencia es algo que se desarrolla a través de una actitud correcta delante de Dios, que Dios honra con respaldo. Vienes a la iglesia, empiezas a servir en un ministerio, el pastor ve cierto talento en ti, Dios te dice que sirvas, pero tú empiezas a hacer esto. Vengan y me ayudan las dos. Quiero que empiecen a dar círculos, unos círculos así dando vueltas cada uno. Esto no es profético, no se pongan cosas. Ya lo he visto en otras iglesias hacer eso. ¿No? Nada más quiero que den vueltas en círculo. O sea, una detrás de la otra. Vamos a ir. Todo para allá. Sígueme. Esto es una gran cantidad de trabajo ministerial. Estamos trabajando mucho en el ministerio. Muchas gracias, hermana. O sea, vamos nosotros uno detrás del otro en el carrito ministerial. Pero si ustedes observan con cuidado, hay mucho trabajo ministerial. Muchas tareas en la agenda, no se me tuerce, hermana, manténgase recta en el camino, Señor. ¿Puedo otra vez? Ok, seguimos dando vueltas. Al final de cada servicio y al cabo de los años, me está tirando la calle. O sea, nos encontramos con que la vida ministerial es agotadora y no vamos para ningún lado. Creemos que hacemos muchas cosas, tenemos muchos ministerios, pero realmente lo que estamos haciendo es dar vueltas en círculo. Hacemos mucho esfuerzo, pero no apuntamos a ningún blanco, por lo tanto, no llegamos a ninguna parte. Gracias. ¿Está claro el punto?
venido a Boca del Río en Veracruz para celebrar la tercera cumbre de liderazgo e innovación enfocada en cómo romper las barreras del crecimiento. El problema no es numérico en nuestras iglesias, el problema es a menudo nuestros paradigmas y también nuestra pérdida de sentido sobre lo que Jesús realmente enseñó sobre el verdadero crecimiento. Hay una serie de barreras que están operando a nivel emocional, espiritual y por supuesto en los sistemas y en las tradiciones de iglesia que impiden el crecimiento saludable que Dios quiere. Entendemos claramente que lo que está sano naturalmente crece. Nuestro problema no es el crecimiento numérico de la iglesia. Nuestro problema es ser saludables, tierra fértil, donde Dios pueda poner su semilla y permitir un crecimiento conforme a su corazón en las comunidades, lugares y culturas donde Él nos ha llamado a servir. Vamos a estar 3 días en la iglesia y comunidad cristiana Maranata del Dr. Miguel Blanco, aquí trabajando con maestros internacionales y aliados estratégicos de la Fundación Líder Innova, trabajando juntos, aplicando lo que aprendemos y llevando esto a un proceso de transformación. Sabemos que Dios está interesado en el cambio y que Él hace siempre cosas nuevas para los que le aman. Le invito a ser parte de este proceso y acompañarme a través de este recorrido. Doctor Miguel Blanco, me da mucho gusto estar con usted. Quisiera saber qué expectativas tiene sobre lo que Dios va a hacer en estos 3 días aquí en Veracruz. El placer es mío y considero un gran privilegio recibir esta cumbre internacional. Sé que Dios se está moviendo, va a ser mucha bendición y sé que cada orador dejará un mensaje muy especial a nuestra vida. Estamos muy agradecidos por la hospitalidad. Realmente desde que hemos llegado aquí nos hemos sentido muy bendecidos, muy amados. Y estamos seguros que Dios va a usar esto para hacer algo magnífico, para hacer un rompimiento. Vicente, ¿cómo has visto tú todo este desarrollo previo en las semanas, la expectativa? Yo creo que es una gran bendición el recibir esta cumbre aquí en México, especialmente en Veracruz. Y hemos visto muchas expectativas grandes de muchos líderes, de muchos pastores muy importantes que están sedientos de ser entrenados y tomar una visión más tangible para el trabajo de la iglesia. Sabemos que Dios va a hacer algo. La salud espiritual, la salud emocional es fundamental para el desarrollo y el crecimiento, no solamente numérico de una iglesia, sino fundamentalmente en profundidad, en el desarrollo de cada uno de los creyentes. Nos sentimos honrados de colaborar con estos pastores de una extraordinaria trayectoria y testimonio aquí en Veracruz y más allá de este estado. Sabemos que Dios va a tocar vidas. Le invitamos a acompañarnos. Nos encontramos en la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde en 1519 Hernán Cortés llegó una pequeña isla a la entrada de lo que luego sería Veracruz y de donde inició justamente la invasión y la conquista de México. Es el mismo lugar, paradójicamente, donde en 1825 se rindió la última reserva militar española realista ante las fuerzas insurgentes mexicanas. Es impactante cómo la historia nos enseña una y otra vez por analogía lo que nosotros podemos aprender. Quiero invitarte a que a través de esta visita a Veracruz en el marco de la tercera cumbre de Líder Innova puedas empezar a ver cómo cada uno de estos componentes de la historia se repiten una y otra vez. Hay personas que definen la falta de cordura como hacer lo mismo una y otra vez de la misma forma esperando distintos resultados. Pero la historia se cierra, las civilizaciones caen, cometiendo casi siempre los mismos errores. Durante estos 3 días de jornada, estaremos avanzando en 3 importantes tópicos que nos van a liberar de toda carga. Uno de los primeros componentes constructivos de este lugar fueron los corales, justamente de la pieza o territorio donde Cortés arribó con sus conquistadores. Construida básicamente con estos recursos marinos, este lugar se convirtió en una fortaleza y un bastión que representaba el poder realista europeo sobre la cultura milenaria mexicana. Quiero invitarle a reflexionar en el primer componente de esta tercera cumbre de Líder Innova sobre lo que son las barreras para nuestro crecimiento.
Cuando estos conquistadores llegaron solamente había un islote. Y si vemos hoy este monumento y patrimonio de la humanidad, vamos a encontrar ellos como simplemente los recursos disponibles fueron los que les permitieron a ellos edificar esta masiva obra. Es exactamente igual cuando rompemos barreras en el crecimiento numérico. Pero escúcheme bien. Durante esta primera sesión, los expositores van a ocuparse de tocar barreras mucho más profundas, que tocan la actitud misma del líder, sus valores, su espiritualidad y su condición emocional. El cuidado del alma es fundamental para el crecimiento. Sin salud del líder, la iglesia nunca crecerá. Te invito a que reflexiones a lo largo de las tres charlas que componen esta primera parte de nuestra serie en la tercera cumbre de Líder Innova. La iglesia es casi indistinguible del mundo. O sea, cuando pensamos en el estado de los matrimonios, las familias, en la iglesia y fuera de la iglesia, no hay una diferencia tan grande. Cuando pensamos en el sexo, pensamos en la manera de resolver conflictos, hay conflictos en la iglesia y fuera de la iglesia, en sus trabajos y en las iglesias. Y no se ve la diferencia tan grande como debemos de ver. Hermanos, no queremos vivir así como líderes. Que ser líder es una lucha sin fin. No, hermanos, ser líder es un gozo. Sí, estamos haciéndolo de una manera, hermanos, como Dios quisiera. Me interesó mucho el asunto de la iniciativa espiritualidad emocionalmente sana, ya que estamos a una semana de comenzarlos. Y estos nuevos conceptos que para nosotros eran pues quizá difíciles de entender, pero gracias a Dios que ha usado el Señor a estos siervos que han venido a compartirnos y ya estamos preparados más que listos, muy edificativa la cumbre. Mueva a la gente a poder ver en una forma tangible la visión. No se base solamente en una visión escrita. Use una visión que la gente pueda poner en práctica. Cuando alguien es sanado de una enfermedad, para eso existe esta iglesia. Cuando Dios hace un milagro económico, para eso existe esta iglesia. La gente necesita ver tu visión en esas pequeñas piezas de realidad para hacer y entender la visión e interiorizarla. Entonces, ¿cómo conceptualizamos la tierra prometida? Número uno, comunique una imagen de la tierra prometida que apele a los distintos grupos. Usted nunca va a sobrecomunicar, o sea, usted nunca sobrecomunicará. Nunca será suficiente lo que usted haga para que las personas de su iglesia sepan y estén informadas sobre los cambios que estamos haciendo. Si usted necesita reconocer que sin importar cuán bien haga su trabajo, siempre van a haber críticas. La enseñanza que me impactó es que tenemos pruebas, pero que somos vencedores sabiendo hacer las cosas y dependiendo de Dios. Y nunca olvidar que todo lo que se aprende sobre la palabra de Dios nunca es en vano. De verdad, hermanos, que yo, los que no hayan podido venir a este evento, les invito a que algún día puedan estar aquí con nosotros. Jealousy is one of the hardest things to overcome in the Christian world. Los celos es un obstáculo muy grande que se tiene que vencer en el caminar cristiano. We look at other ministries and other pastors and we wonder why our church is not growing like theirs. Y como humanos tendemos a mirar a otros ministerios, a otros pastores y nos preguntamos, ¿por qué nuestra iglesia no crece como la de él? And we know that our hearts and our desires are to please God with everything that we have. But still, it seems like other people's ministries are growing faster than ours. Y aunque en nuestro corazón sabemos que nuestro deseo es agradar al Señor, siempre nuestros ojos humanos están viendo lo que hacen otros hermanos y por qué ellos crecen más que nosotros.
and then we begin to compare ourselves with others. Y empezamos a hacer comparaciones de ellos con nosotros. Whether it's whatever size ministry you want me to have, no importa qué tamaño sea tu ministerio, wherever I am to serve, a donde el Señor me mande a servirle, to what groups of people, no importa el tamaño del grupo al que le estoy predicando, it's the attitude of, es la actitud de, yes, Lord, de decirle sí, Señor. It's the attitude of heart where I already say, yes, Lord, es la actitud de mi corazón que está dispuesto a decirle sí, Señor, before God asks the question. Y antes de que el Señor me pregunte, sí, Señor. Nos encontramos en el primer día de la cumbre de Liderinova, la tercera, que se desarrolla en Boca del Río, en la comunidad cristiana Maranata. Este evento ha invitado y congregado a importantes maestros internacionales, autores, que han venido a brindar de su conocimiento, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de lo que Dios les ha permitido experimentar. Me acompaña aquí a mi derecha el Dr. Charles Stone, autor de 5 asesinos ministeriales, quien dirige la iglesia Ginger Creek en Aurora, Illinois, y que se nos une por segunda vez en la cumbre. Charles, what do you think about the event? What's your impression? Do you think people are receptive? What is your expectation? Yeah, I really think so. It's been great being here in Veracruz. Es maravilloso estar aquí en Veracruz. Just having the opportunity to bring a little bit of what we've learned into the lives of these special servants of God. It's been really good. Y traer mucho de lo que hemos aprendido y compartirlo con las personas que están asistiendo al evento. I'm on the end of not knowing Spanish, but just sensing and watching people. I really believe the Holy Spirit is touching people's hearts. Y aun cuando yo no hablo mucho español, puedo sentir que el Espíritu Santo está haciendo una obra en la vida de las personas que están aquí presentes. It's really, really been great being here. Look forward to the next 2 days. Es maravilloso estar acá y espero adelante ver lo que vamos a estar haciendo. Mi hermano Charles va a estar impartiendo un tema fantástico que es sobre cómo dirigir o cómo es que a veces dirigimos con un cerebro de reptil. Would you mind to elaborate a little bit about what is to lead from a lizard brain? Sure, sure. It's really some new research that neuroscientists have discovered about how our body works with our brain and how it works with leadership. Los neurocientíficos han descubierto cómo funciona nuestro cuerpo y utiliza ciertos elementos, incluso antiquísimos en nuestro cuerpo humano, para operar y afectar la forma en que pensamos. And it very much ties into how we often are just driven by our emotions, we react, we're defensive, and there's this body-soul connection that really I'm going to be addressing. Wow. Esta investigación lo que ayuda es a determinar cómo nosotros a menudo somos seres más reactivos debido a ese instinto natural, ese cerebro de reptil, y lo cual nos hace personas profundamente emocionales, lo cual obviamente afecta nuestras decisiones en la manera en que pensamos como seres racionales. It's very interesting. That's fantastic. Creo que esto va a ser un extraordinario tema y un gran aprendizaje para todos nosotros y tener a Charles aquí con nosotros para ello. También nos acompaña el Dr. Peter Scalzero, autor del conocido libro Espiritualidad Emocionalmente Saludable, Iglesia Saludable, pastor en Queens de la Iglesia Nueva Vida. Pete, ¿cómo te sientes con la actividad? ¿Tuviste la primera conferencia este primer día? ¿Cómo sentiste? ¿Qué te pasó? Me siento feliz y estoy también en shock sobre la reacción de la gente y lo que el Señor está haciendo aquí en México. Es claro de que haya un movimiento del Espíritu Santo aquí en México y la conferencia está llena de esperanza, de gozo, de expectativa de aprender del Señor para lo que tenga para las iglesias aquí en México. Has descubierto en las conversaciones que el paradigma no es tan fácil de aplicar para alguna gente. Se enamoran de lo que hay en ello, pero encuentran una gran dificultad en la implementación. Sí. Pero sí, porque el paradigma de espiritualidad emocionalmente sana realmente lleva años de su vida para implementarlo plenamente en la iglesia, porque está hablando de una transformación total de la iglesia, de la junta hasta los niños. Y sin embargo, lo que yo veo aquí es un fuego. Y es lo que Latinoamérica tiene, para mí es un fuego de Dios, es un don. Pero el Señor está tomando este don y darle dirección para que haya fruto a largo plazo, para que la iglesia en esta parte del mundo pueda tomar su lugar en bendecir la iglesia global. Por eso estoy muy feliz de estar aquí, Juan Carlos.
Si tú quieres crecer, puedes crecer. La iglesia tiene todo para crecer. Tiene un evangelio que tiene estatura intelectual. Tiene un evangelio que tiene trascendencia social. Tiene un evangelio que tiene poder, que cambia vidas. Tiene un Dios verdadero, creador y no creado. Tiene un Espíritu Santo activo. Tiene talentos, tienes capacidades, tienes gente. Solo te falta tomar la decisión de crecer, de establecer estrategias, métodos e impactar la ciudad donde tú vives. El deseo de crecer es de iniciativa propia. Tú debes de querer crecer. A ti te debe de interesar el crecimiento. Y no solo crecer en número, sino crecer en fe, crecer en amor, crecer en actos de justicia, crecer en bondad, crecer en ministerios, crecer financieramente. La iglesia está destinada a un crecimiento. Jesucristo dijo: esta es mi iglesia, la he edificado sobre esta roca. Dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está destinada a crecer, a multiplicarse, a ser grande, a ser poderosa, porque tiene un Dios maravilloso y creador de todas las cosas en esta tierra. Los españoles en San Juan de Ulúa construyeron todas estas bóvedas para guardar los grandes tesoros que esperaban obtener de las Indias donde creían haber llegado. Imagínense que todas estas bóvedas no pudieron ser llenadas con la riqueza de Veracruz. Se requirió mucho más tiempo para poder explotar el oro y otros minerales y joyas que producía México. Pero esta esperanza y esta expectativa los hizo construir en grande estas enormes bóvedas. Piense por un momento en nuestro segundo componente dentro de la tercera cita de cumbre de Liderinova en Veracruz, México. Vamos a estar enfocados en el cambio personal y cultural. No podemos impactar nuestra cultura si nosotros primero no cambiamos. Y es justamente el tema que nuestros expositores durante estas tres sesiones van a desarrollar. Te invito a reflexionar en que tu cambio personal es lo que va a impactar tu cultura. Tu cultura puede siempre influir tu vida, pero nunca definir quién tú eres. Para entonces ya mi esposo me prestaba atención. Many times over the years I have tried to get his attention and express my sadness, my anger, but I always did it in a very indirect way. A lo largo de los años yo siempre quería comunicarle cómo me sentía, pero la verdad es que le lanzaba indirectas. But now that I said I quit and I'm going to start going to another church, he really was ready to listen. Pero cuando le dije renuncio, me voy a otra iglesia, realmente me prestó atención. Awakening that I had was that I was the problem. Pero el doloroso despertar que tuve fue que yo era el problema. Monumental things in me needed to change. Había cosas muy grandes en mi vida que necesitaba cambiar. There were things that I needed to quit on the inside.
Había cosas a las cuales yo tenía que renunciar en mi interior. And perhaps if I had learned to quit these things, I would never have had to quit the church. Y quizás si antes yo hubiera renunciado a estas cosas, nunca habría después renunciado a la iglesia. The kind of quitting I'm talking about is not giving up. Y la renuncia a la que yo me estoy refiriendo no es darse por vencido. It's about quitting things that do not belong to the kingdom of God. Me refiero a renunciar a cosas que no corresponden en el reino de Dios. Para mí han sido una bendición las conferencias, muy hermosas, muy edificantes, y sobre todo a mí me está enseñando mucho cómo yo debo estar actuando como esposa para poder llegar a lo que es la plantación de iglesia. Sé que mi papel es muy importante, me lo han recalcado muy bien, y para mí ha sido maravilloso poder saber que esa inquietud que yo tenía de cómo ser como mujer, qué apoyo ser para mi esposo, en estas conferencias yo lo pude tomar muy en cuenta y quiero ponerlo en práctica. Those live very simple lives. Y los reptiles o las lagartijas como esta que tenemos aquí viven una vida muy simple. They sleep and eat and sleep and eat. Comen y duermen y comen y duermen. And they bite if they feel threatened and they run away if given a chance. Y si se sienten amenazados, tiran la mordida y se escapan, huyen. They live a very simple life. They instinctively react to life. Es una vida muy simple la que ellos viven y instintivamente reaccionan a la primera amenaza. They have nothing to decide, nothing to plan, nothing to think about. Ellos no pueden tomar decisiones, no pueden hacer planes para el futuro porque no piensan. Only instinct. Solamente puro instinto. We too, as part of our brains, have a lizard brain inside. Y nosotros como humanos también tenemos una parte de nuestro cerebro que actúa como el cerebro de un reptil. And sometimes we relate to and lead by our lizard brain. Y muchas veces reaccionamos o de hecho vivimos con este cerebro de reptil. There is a great-sized cluster of cells in our brain. Dentro de nuestro cerebro existe como un racimo del tamaño de una uva. And when we feel threatened by someone or something, we automatically react without thinking as well. Y nosotros como humanos, cuando nos sentimos amenazados o en peligro, automáticamente reaccionamos. Not just when we feel physically threatened, but we as leaders when we feel threatened in the church. No solamente cuando estamos amenazados físicamente, sino también como líderes de iglesia, cuando nos sentimos emocionalmente amenazados, reaccionamos de la misma manera. Y ha sido muy gratificante estar en esta cumbre de liderazgo e innovación. Hemos reafianzado muchas situaciones que hemos venido implementando en la nueva obra y ha sido desafiante ahora para tener un panorama mejor, más claro y más gratificante. Cada una de las conferencias han venido a abrevar una experiencia más amplia, con mejor entendimiento, para un desafío más claro. Creo que ha sido gratificante para mí, para mi esposa, poder llevarnos esta grata experiencia a partir de este momento. God alone is not enough. Dios solito, por sí mismo, en ti, no es suficiente. When God made us, he could have engineered us so that we only needed a relationship with him. Dios cuando nos hizo, nos hubiera diseñado para solo tener una relación solo con él. But he created you and I. Pero nos creó a ti y a mí. So that we don't make it in life without each other. Nos necesitamos unos a otros para hacerlo bien en la vida. You've got to wrestle through these principles yourself. Ustedes tienen que lidiar con estos principios de manera personal. Because until these become deep convictions in you. Porque hasta que esto se vuelva una convicción profunda en ti. You won't pay the high price of really implementing groups into your life. Tú nunca, into your church. Nunca estarás dispuesto a pagar el precio tan alto de trabajar en grupos pequeños en tu vida dentro de tu iglesia. Think about the life of Jesus. Piensen de la vida de Jesús. When he showed up to speak.
began his public ministry, cuando él inició su ministerio público, he gathered a small group around him. Él tenía un grupo pequeño alrededor de él. 12 men. 12 hombres. And in the Gospel of Mark, y en el Evangelio de Marcos, it says he appointed the 12 as apostles. Él escogió los 12 apóstoles. That they might be with him. Y les dijo que tenían que estar con él. And then that he would send them out to preach the gospel. Y que después él los enviaría a predicar el evangelio. The first invitation of Jesus was, "Come be with me." La primera invitación de Jesús fue, "Vengan conmigo." Let's do life together. Vamos a convivir juntos. Hagamos una vida juntos. Let's be in relationship. Tengamos relaciones. You watch my life. Vean mi vida. And I will transform you. Y yo te transformaré. Porque me llevo la sabiduría de Dios para que yo pueda seguir compartiendo con mis grupos pequeños a los cuales yo les doy las enseñanzas y sirvo de instrumento de Dios para llevarle ese aprendizaje. Y me da mucho gusto haber tomado el edificando a los grupos pequeños. Eso a mí me ha impactado porque así yo puedo atender mejor a esas personas, que es con las que ahorita que termine el discipulado, en el cual nos están preparando para ya salir a ser líderes de una célula, yo ya llevo esta sabiduría de este evento. Por eso yo estoy muy satisfecha sobre lo que yo he aprendido aquí. Is sensitivity, es la sensibilidad, and unselfishness, y la generosidad. I've been around pastors a long time. He estado alrededor de pastores durante mucho tiempo. I know that pastors and pastors' wives. Conozco a los pastores y a las esposas de los pastores. You're considerate people. Ustedes son considerados con la gente. You're kind. Son muy amables. You treat church members with great sensitivity. Ustedes tratan a los miembros de la iglesia con mucha sensibilidad. But sometimes we use all of our sensitivity up at the church. Pero algunas veces utilizamos toda nuestra sensibilidad en la iglesia. And we don't leave any for our spouse. Y no dejamos nada para nuestra esposa. Men and women in ministry. Hombres, los hombres y las mujeres en el ministerio. Who are very dedicated to the church. Son muy dedicados a la iglesia. And they start off deeply in love with each other. Y empiezan la relación bien enamorados los unos de los otros. But then raising the kids comes along. Pues ahí llega el que tengan que criar los hijos. And running the church comes along. Y también se nos apega que tenemos que empezar a tener una iglesia. And that takes all their energy. Y toman toda la energía. And the years go by. Y de ahí se van los años. And the kids leave home. Los hijos se van de la casa. And the ministry slows down. Y el ministerio se empieza a bajar de velocidad. And this man. Y este hombre. And this woman. Y esta mujer. Don't know each other anymore. No se conocen en absoluto. So it's important to know what your spouse's love language is. Así que es importante que nosotros conozcamos cuál es el lenguaje del amor que utiliza nuestra pareja. Because it's probably not what your love language is. Porque probablemente no es el mismo lenguaje que tú utilizas. Algunos de nosotros todavía recordamos palabra por palabra when our spouse or someone else cuando nuestra pareja o alguien más has criticized us or shamed us or humiliated us. Nos han criticado, nos han avergonzado o nos han humillado. It can still be painful and still fresh. Todavía podemos sentir el dolor y lo sentimos fresco. You can never take your words back.
Nosotros nunca podemos retractarnos de las palabras que ya hemos dicho. You can get forgiveness. Podemos obtener perdón, but you can't undo the hurt. Pero no podemos deshacer el daño. It is your job to build your spouse up, not tear them down. Es tu responsabilidad apoyar a tu esposo, hacerlo crecer, no hacer que se desmorone. Okay. What happens when your highest expectations ruins your marriage, and your husband says, "I don't love you anymore"? I think our worst moments can become our best moments. Yo creo que nuestros peores momentos se pueden convertir en nuestros mejores momentos. As painful as something like that is to hear. Tan doloroso como es escuchar estas palabras. The marriage is no longer denial, it's more than reality. No es real. No se trata entonces de la negación, sino de una realidad. We're working. Las aguas que agitan la fortaleza de San Juan de Ulúa en Boca del Río Veracruz son impactantes. El efecto de la erosión, la lluvia ácida, han venido deshaciendo estos muros que hoy están en proceso de restauración. A veces nosotros nos aferramos fuertemente a lo que ya está establecido, a la tradición, a lo que es seguro, a lo que nos hace sentir cómodos. Pero la situación ha cambiado. Podemos seguir insistiendo en hacer iglesia a nuestra manera. Pero las estadísticas no engañan. Más del 60% de las personas no están interesadas ni siquiera en el esfuerzo que hacemos por hacer nuestros servicios relevantes y contemporáneos y sensibles a los buscadores. 60% de las personas han ido a iglesias y sencillamente no han experimentado ningún cambio. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Cómo es que piensa esta próxima generación? El tercer día de nuestro esfuerzo y trabajo aquí en Veracruz, en la tercera cumbre de Líder Innova, se mueve en la dirección de que aprendamos a ser relevante a una nueva generación que no quieren tanto que les hablen como que muestren la acción y el efecto de ser cristiano. Es decir, nuestro testimonio en acción, más que nuestras palabras, nuestra capacidad para escuchar al mundo, ganarnos su confianza para que entonces tengamos el derecho moral a ser escuchados con nuestro mensaje. ¿Estamos preparados para este cambio? Nuestros tres expositores en la tercera fecha de esta cumbre se ocuparán de llevarnos a través del tema de la mentoría, el tema del nuevo ministerio juvenil y de la plantación de iglesias. Te invito a ser parte de este proceso. Consúmete ya en lo que es la próxima generación. De otra manera, tu iglesia y tu liderazgo serán irrelevantes en pocos años. It comes to other to older people, they've kind of been separated to some degree by us, our generation. Entonces quizás nosotros como adultos de alguna manera nos hemos separado de los jóvenes. But they also want relationship with my generation, our generation. Pero créanme, los jóvenes quieren tener relaciones con nuestra generación. Al final de la conversación, háganle sentir que a ustedes les importa ellos como persona, aunque no estén de acuerdo con la decisión que vayan a tomar. Don't judge. No los juzgues. Love. Ámalos. So ask great questions. Así que aprendan a hacer preguntas correctas. Taco. Pasa esta mano derecha, mira.
la suya acá. Empieza a subirla todo lo que puedas. Recuerden, como cristianos, a nosotros no nos importa la religiosidad, la religión en sí. It's about a relationship with Christ. A nosotros nos importa tener una relación con Cristo. And the church is there to support that relationship. Y la iglesia está ahí para soportar, para ayudar a esa relación con Cristo. But the church without Christ, pero una iglesia sin Cristo, is dead. Está muerta. It decentralizes discipleship development into all of religious activity. Habla de descentralizar el desarrollo del discipulado de todas las actividades religiosas. This is the key to creating youth that feed themselves. Esta es la clave para crear una juventud que pueda alimentarse a sí misma. This is the key to creating youth that can grow in themselves. Esta es la clave para crear una juventud que pueda ayudarse a desarrollar a sí misma, que busque. They don't just come and hear the preacher and then leave. Ellos no van a venir nada más a sentarse a escuchar al predicador y de ahí se van. They understand it is their responsibility in all of life to grow in Christ's likeness. Ellos van a entender su responsabilidad como hijos de Dios y van a salir a trabajar por Cristo. En Proverbios 18:21, en la tercera cumbre de liderazgo. En la lengua hay poder de vida. En ese gran tema de rompiendo la barrera del crecimiento, me acompaña Claudia, quien ha sido la líder estratégica de este proyecto. Claudia. Hola, les mando saludos de Veracruz. Espero verlos en la cuarta cumbre de liderazgo. De lo que es nuestra cultura aquí en la ciudad de Veracruz. Entonces les pedimos a todos, si fueran tan amables, de tomar sus lugares. Se llevará a cabo en la planta de abajo. Ustedes gustan tomar fotos, adelante, lo pueden hacer y los dejamos con el Ministerio de Arte. La iglesia que se reproduce es la iglesia plantadora. ¿Qué cosas somos para plantar iglesias? ¿Somos mamíferos o reptiles? ¿Eh? ¿Mamíferos o reptiles? Para fundar iglesias. ¿Cuál le gusta? ¿A cuánto le hicieron así, hermano? A mí me hicieron. Asamblea de Dios es así, ¿no? Salvaje, ¿no? A veces nos complicamos el ministerio, pero ahora entendemos a través de todas estas conferencias, hemos reforzado el conocimiento, pero principalmente vamos muy motivados porque sabemos que hay muchas estrategias, hay muchas herramientas de las cuales ahora nosotros podemos estar haciendo uso, y gracias a esta cumbre, a Lidernova, nosotros podemos irnos más afianzados en el trabajo, principalmente en el trabajo para el Señor y la Iglesia. Es muy hermoso el poder conocer nuevos temas, el poner nuevas expectativas para nuestra iglesia y para que el reino de Dios crezca. Eso fue todo. The next day she wrote me this. Y al día siguiente ella me contestó el correo. That little short time. La parte esencial que creo que es la que no se debería de perder es el hecho de que hace falta. Espíritu de los desaires, la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. No es posible ser espiritualmente maduro mientras se continúa siendo emocionalmente inmaduro. Entonces comenzamos a crear habilidades sencillas y profundas para que pudiéramos vivir la vida. Es una cosa decir ama a su prójimo, ama a su amigo,
es otra cosa aprender cómo hacerlo y cambiar sus hábitos malos que quizás llevan generaciones en su familia y realmente están en su sangre. So one of the things that we learned, y una de las cosas que nosotros aprendimos, no system will change. Ningún sistema te cambia. No marriage system. Ningún sistema matrimonial. No friendship system. Ningún sistema de amistades. No workplace system. Ningún sistema del área de trabajo. No church system. Ningún sistema de iglesia will change. Te cambiará. Unless the people within the system, a menos que las personas dentro del sistema, learn new ways of relating to each other. A menos que las personas dentro del sistema aprendan nuevas maneras de relacionarse entre ellos. So the skills that we have learned, and we're going to teach you one today. Y por eso las habilidades que nosotros aprendimos, que hoy les vamos a enseñar una de ellas, are about learning new ways of relating to myself and to others. La expectativa fue satisfecha. Se ha cumplido. Nosotros estábamos esperando algo que nos ayudara y apoyara para ser renovados en nuestro trabajo de pequeños grupos y células. Hay dos cosas importantes. Una es que podemos ser sanados y cómo ser sanados. Y la otra es cómo relacionarnos en los grupos pequeños. Para mí fue vital entender las características de liderazgo y cómo llevar la dinámica de un grupo pequeño. Esta cumbre respondió a todos esos detalles prácticos que estábamos anhelando. No hay nadie más importante que otro en este lugar. No hay trabajo pequeño en el reino de Dios. Desde las personas que se levantaron desde las 5 de la mañana para preparar los lonches, el café, esa labor es tan digna de honor como la del último maestro que ha terminado esta tarde enseñando. Todos somos importantes en el reino de Dios. Lo que tenemos que aprender es hacer nuestra tarea con excelencia. Lo que Dios nos llamó a hacer, eso hacerlo bien, hacerlo para Él. Así es que levanta tus manos hacia las personas que están aquí adelante. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Voy a pedirle, por favor, al pastor Lance. Lance, would you mind to pray for the whole team? Él va a orar por todos los que han servido en este lugar y le pido que se una a nosotros en oración, levantando su mano hacia este grupo que Dios ha usado para servir a cada uno de ustedes. Father, we thank you today for this great gathering. Padre, te agradecemos hoy por esta reunión. And we're reminded that those who serve are the greatest in the kingdom. Y tú nos has enseñado que aquellos que sirven son los más grandes en el reino. Thank you for these men and women who have unselfishly served this week. Gracias por estos hombres y mujeres que han servido generosamente en estos tres días. Behind the scenes, they have done the hard work of making this conference happen. Detrás de las escenas, ellos han hecho posible que esto ocurra. We pray for your richest blessings on their life. Oramos por ricas bendiciones para la vida de cada uno. Would you honor them because they have honored you? Que tú los honres porque ellos han decidido honrarte a ti. By their attitude and by their servant's heart. Por el corazón de siervo que cada uno de ellos tiene. Lord, we thank you for the way that they have worked unselfishly all week long. Gracias, Señor, por la forma en que ellos han servido generosamente estos días. And Lord, we've been blessed by them. Por favor, Señor, bendícelos y llena sus necesidades. And we know that their service makes you smile. Señor, y yo sé que tú estás sonriendo al ver el corazón y disposición de ellos. But Lord, on behalf of all of us today, Señor, todos estamos aquí reunidos hoy. We do this for you. Y lo estamos haciendo para ti. Not for ourselves. No para nosotros. But that Jesus might be made famous. Para que Jesús sea la persona más famosa en esta cumbre. And that his name might be glorified. Y que su nombre sea glorificado. So Lord, we thank you for the privilege of serving. Señor, gracias por el privilegio de poder servirte a ti. For all of us as we serve in our places of ministry. Y para todos los que servimos en nuestras distintas posiciones ministeriales. May we do it as unto you. Que lo hagamos siempre solo para ti. We pray in the powerful and strong name of Jesus. Oramos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amen. Amén y amén. Quiero que dé un fuerte aplauso a cada uno de los siervos con corazón de siervos.
que han servido estos tres días y antes, durante y después de que nos en este lugar. Le damos gloria a Dios. Han sido tres días extraordinarios. Romper las barreras del crecimiento no es un proceso que se define por una conferencia, por una lectura, por un libro o por un paradigma. Es un proceso de toda la vida. Pablo habla claramente de que debemos renovar nuestra mente, recibiendo todo, pero también filtrando todo conforme a lo que Jesús y su palabra nos enseñan. Le invito a reflexionar sobre lo que hemos aprendido juntos y a ponerlo por práctica. Nunca se olvide que lo que no se aplica nunca será aprendido realmente. Tiene solo 72 horas para empezar a cambiar. Le habla Juan Carlos Flores de la Fundación Líder Innova.